Buenas, bienvenido de nuevo a un nuevo programa de Tradición Belenista, nuestro tercer programa, y hoy vamos a tener la primicia del primer Belén en Sanlúcar, totalmente ya acabado, el de nuestro amigo Jesús Cruz. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Esther? Bienvenida a vuestra casa, como todos los años. Tú, como siempre, el primero, y además un Belén con muchos detalles, que además tienes ventaja. Ahora, ¿cuándo hemos empezado con el Belén, Jesús? Pues este año creo que comenzamos a poner la estructura a finales de julio, si no recuerdo mal. Fue cuando se empezó y bueno, a ratito, es verdad que yo soy de los que terminó pronto. Yo me como los polvorones ya con el Belén más que terminado. Pero bien, la verdad es que me gusta hacerlo con tranquilidad y es verdad que le echo ratitos cortos, pero son muy intensos. Y me gusta aprovechar las partes del día, a lo mejor por la mañana, primera hora, antes de ir a trabajar, dar una primera capa cuando vuelve. Ya puedes dar una veladura y así se aprovecha mucho el tiempo. Y la verdad es que yo creo que a final de mediados de octubre prácticamente estaba terminado. Y no casi a principio. Totalmente, no hemos llegado todavía a final del mes de noviembre y ya lo tenemos totalmente acabado. Además, aparte, como estamos acostumbrados, es un Belén de estilo napolitano, donde totalmente las figuras van vestidas, en este caso por ti. ¿Alguna ayuda tenemos en el tema de vestimenta y demás? Bueno, sí, claro, aquí como en toda esta teatralidad, en toda esta parafernalia, siempre toda la ayuda es buena, ¿no? Sole, mi mujer, pues también echa una manita, sobre todo a la hora de soportar y sufrir el Belén, ¿no? Ahí es su máxima ayuda. Y bien, como has dicho, el Belén por un año más, un Belén napolitano, que este año han visto incrementado en algunas figuras, que ahora te iré explicando. Este año está, como decimos, más napolitano que nunca, porque está una figura ya encima de la otra, el espacio da para lo que da. Y bueno, también el hecho de haber vuelto a meter este año los animales, la cabalgata, ¿vale?, que hacía 3 años que no la ponía, pues todavía reduce un poco más el espacio. Pero bien, la verdad que, como tú has dicho, ¿no?, la ropa está toda elaborada por nosotros. Las imágenes son unos maniquís de estopa, un cuerpo, un armazón de alambre, para que nos entendamos, recubierto de estopa y cuerda, que es lo que hace, lo que le da la forma, ¿no? La forma y el cuerpo. También es un poco característico, como un poco la malformación de las extremidades, que son quizás un poco más largas de lo habitual. Incluso a la hora de caracterizar a los personajes, vemos como que las articulaciones casi no coinciden con la anatomía a veces, ¿no? Porque tienen esas peculiaridades, quizás se toman esas licencias los napolitanos a la hora de hacer las imágenes. Es cierto que sí, que sobre todo el tema, no se nota tanto en el tema de piernas como con, claro, el como tema lo, de los con brazos. Con los brazos, a veces los brazos son muy largos, cuando tú las imágenes les extiendes los brazos para abajo, se les pasan así de la rodilla, ¿no? Son un poquito exageradas. Y bueno, como te he dicho, este año hemos estrenado lo que en el argot napolitano se le conoce como la banda turca, que son estos personajes que están aquí a la derecha de la fuente, que se caracterizan por esos colores tan llamativos. Todos van, por decirlo de alguna manera, uniformados, ¿no? Y le dan ese carácter exótico al Belén. Son una banda que acompaña normalmente a la cabalgata de los Reyes Magos. Y van acompañados, pues, de todo tipo de regalos, de presentes. Vemos también como una pequeña parihuela cargada de cofres y demás, que también acompaña a la banda. Y los instrumentos que van tocando, así como el loro, todo este tipo de escenas que hacen un poco más exótica lo que es la cabalgata de Reyes en sí. Jesús, hablábamos de espacios reducidos. ¿Qué dimensiones es las que tenemos aquí? Porque es verdad que ya otros años lo hemos hablado, pero llevamos 2 años, bueno, un año que no te hemos disfrutado tu Belén porque te dejaste el que teníamos hace 2 años. Que vamos a recordar un poco las medidas que de las que tú pues, dispones. Con exactitud no recuerdo, pero creo que de embocadura tiene 2,50 metros y algo, y de altura, imaginaros la altura de un piso normal. No sé si esto tendrá tres y algo. Y bueno, esa es lo que más me limita, sobre todo es la altura del techo, ¿no? Porque sobre todo a la hora de colocar el coro de ángeles, que bueno, pues no da para más. A ver si este año, todos los años lo digo, pero nunca convenzo al vecino para que suba al suelo de su piso. Lo intentamos todos los años, pero no hay manera. También podemos hacer, podríamos otra opción, este Belén, buscar un sitio en la calle para que la gente lo disfrute. Pues mira, que tú sepas que este año, ¿verdad?, está Sole por aquí cerca mía.
lo hemos hablado y lo hemos pensado y lo hemos madurado. Pero es difícil, Esther, porque mira, al final la comodidad, yo que sé que tú que montas también en casa, cuando además tienes poco tiempo, quizás el año que viene mi circunstancia laboral ha cambiado, bueno, el año que viene ya veremos, ¿no? Pero hasta hace poco que tenía un trabajo con turno partido y estaba todo el día en la calle, al final los ratitos que saca, como te he dicho antes, primera hora de la mañana, te levantas, estás aquí casi con el pijama y con el café en la mano y echas la primera capa de pintura, ¿no? Y te vas a trabajar, cuando vuelves está seca, empiezas con la veladura, antes de irte haces cuatro detalles, cuando vuelves, eso en la calle es mucho más engorroso. Al final tienes que disponer de un espacio, de trasladar todo tipo de herramientas. El otro problema que tienes es que al final, imagínate todo esto si no tuviese límite de tamaño, ¿no? El sí. presupuesto se elevaría pues hasta cotas disparadas. Y bueno, pero es verdad que este año ya lo hemos sopesado, porque nos da pena en cierta manera. También es verdad que nosotros disfrutamos mucho el Belén en casa. Yo rara es la tarde que no meriendo aquí dentro o no delante del Belén. Y al final tenemos la puerta abierta, el Belén se lleva mucho tiempo encendido. Pasamos, lo disfrutamos mucho. Es verdad que lo disfrutamos muchísimo. Pero es cierto que quizás va pidiendo el hecho de, hombre, de poder ser disfrutado fuera y de que también se conozca, un patrimonio al final que tenemos aquí en casa. Y hay algunas piezas que son bastante buenas, como son las capas de los Reyes Magos, el hecho en sí del trabajo artesanal de toda la manufactura de la ropa, de las imágenes, ¿no? En fin, que seguro estoy que algún año nos decidiremos y lo volveremos a exponer. Ya. Yo te hago la propuesta. Yo montaba en casa hasta que mi hijo me quitó el sitio y busqué Santo Domingo. Esa es otra alternativa. Sí, alguna iglesia que además tú tienes muy buena relación. Algunas tendrá que te des espacio. Son buenas alternativas y estoy seguro que no habría mucho problema. Quizás el problema lo pongo yo en el sentido de que por mis horas de dedicación, claro, no coincidiría en horario, por ejemplo, además, con el templo. El inconveniente, te lo hablo desde mi punto, es que yo lo monto, yo lo trabajo en casa y luego lo tenemos que trasladar, que es doble trabajo. Pero sí es cierto que también yo me he limitado al mismo espacio que tenía en casa. La estructura es la misma, porque es lo que tú dices, si no, claro, si aumentamos no el presupuesto. Y si no tenemos poco tiempo, y tú dices, como tengo más espacio, monto más. Te tienes también tú que poner el límite. Exacto. Si no, esto sería como los belenes de Parejo cuando yo era pequeño en el Rocío, ¿no? Que no se acababan nunca. Verdad. Así es. Algo más que resaltar, porque bueno, vamos un poquito a la cabalgata, esos animales. Yo sé de dónde vienen, pero no sé si tú quieres contarlo. Sí, hombre. Bueno, algunos aquí hay un de Joaquín Pérez, de José Joaquín Pérez, es el camello, ¿vale? Luego el elefante, si es una pieza que encontramos a través de Wallapop, y nuestra amiga Carmen, la esposa de José Antonio, que montan en el Belén del Rocío, pues ella lo policromó y la verdad que ha quedado bastante bien. Y luego se han sumado las nuevas tecnologías, porque el caballo está realizado con fibra de 3D, no sé exactamente, sí. Fibra de, no es fibra de vidrio, no me sí, sale no, exactamente, es una especie de plástico, no, de fibra sí, plástica. Y está realizado en el primer programa con José Antonio, las piezas sin pintar de su Belén. Y la verdad que se está haciendo un experto en el uso de este tipo de materiales y de impresoras. Y ha tenido el detallito de regalarnos el caballo para Melchor, que es la pieza que se estrena de la cabalgata, que era la que quedaba. Y luego, bueno, pues lo que es en sí el planteamiento del Belén, pues más o menos, aunque yo soy de los atípicos que suele cambiar la escenografía, porque con otros amigos que montan Belén napolitano, es raro el hecho de que las casas, lo que son las infraestructuras del Belén, cambien. Es lo que te digo todos los años, quizás nosotros al final no montamos el Belén napolitano puro como tal, nosotros al final lo adaptamos a nuestra manera. ¿Cuál es nuestra manera? La de todos los años cambiar el Belén. El que monta Belén hebreo o monta Belén costumbrista nunca repite. Exacto. Pues al final yo me siento al final belenista de aquí, ¿no? Aunque me guste el Belén napolitano, esa es mi pasión. Entonces hemos cambiado todo lo que es la escenografía, siguiendo basándonos en modelos napolitanos y buscando imágenes. Tuve la suerte de que mi viaje de novio acabó en Nápoles y bueno, fueron 4 días frenéticos que aprovechamos bastante bien. La verdad que nos hizo mucha ilusión a los dos. Nos trajimos varias piezas, hay un cesto aquí con limones, hay un cesto de pan que también es de allí, el demonio que también se estrena este año, que está allí un poquito escondido en el templo.
también se estrena, Dos de los Ángeles, Los Pequeños del Coro también son estreno este año, así como El Punchinela, que es ese personaje aquí arriba del balcón. Sí, estrambótico, que está justo arriba de aquella casa, tocando una pequeña bandurria, una pequeña guitarra, y es ese personaje característico de los belenes napolitanos, y que también nos lo traímos del viaje de novio. Las maletas venían vacías para poder traernos la llena de... iban vacías para poder traernos. Hablando de ese personaje que es típico de los belenes napolitanos, ¿qué simbología tiene el belén napolitano? Pues es una especie de bufón. Es una especie como de bufón de aquel momento. Hay que pensar que el belén napolitano con Carlos III, pues las cortes y todo lo que significaba la vida palaciega y la vida de aquel momento... Pues ese personaje del pueblo que iba por las tabernas, pues en esta ocasión, por ejemplo, está colocado ahí en una azotea, pero es otro personaje clásico que nos lo encontramos también cerca de la escena de la taberna. Siempre además con el plato a lo mejor de espagueti y todo manchado de tomate. Uh-huh. Es un poco un personaje cercano a eso, un poco burlonesco, cerca de la escena de la taberna, que este año también está representada allí. Este año por espacio pues ha habido que cortar un poco el tema de los puestos, no ha cabido todo. Bueno, pero es un puesto muy típico también de productos nuestros, porque si no veo yo mal desde aquí, una de las mujeres lo que lleva es productos castañas y... Efectivamente. De nosotros, muy cercana a Los Santos. Ahí está, a ese puente de noviembre. Y luego también este año hemos querido significar un poco en sí en la escena de la adoración, que es algo que sí se aleja totalmente de lo que sería el belén napolitano, pues simbolizar un poco a nuestra tierra, a Sanlúcar, ¿no? Y los dos pastores que están de rodillas adorando al niño, pues uno tiene en la mano un racimo de uva, en la canasta tiene pescado típico de nuestra tierra, una pequeña bandurria también un poco por nuestros cantadores, por nuestros artistas, y el otro pastor que le ofrece también al niño una cesta con productos típicos que podrían ser perfectamente de nuestras huertas de la colonia, pues tiene en la mano dos varas de nardo, muy significativo de nuestra patrona, de nuestra Virgen de la Caridad, de nuestro verano en sí. Yo creo que si hay una flor que caracteriza a Sanlúcar es el nardo. Y en la otra mano tiene otro nardo y una rosa amarilla por ese guiño al mundo del rocío, que sabes que somos tanto. Muy, muy rociero, tanto Sole como yo. Luego en una de las paredes hemos recuperado, que eso sí es una recuperación de un belén antiguo, el azulejo del Cristo de la Coronación de Espinas de Jerez, que es su cofradía, por aquello del villancico de Carita Divina, que está un poco basado en ese momento de la coronación de espinas. En fin, hay muchos detalles que son para echarle un rato largo a todo el que quiera venir a verlo. Siempre que podamos compatibilizar los horarios, no hay ningún problema en enseñarlo. Ya un poco explicamos el horario. Ya vamos a aprovechar que al hablar de la hermandad de Sole, vamos a hablar un poquito con ella. Se dice que todo belenista es paciente, pero yo creo que... cualquiera pareja de belenista tiene que tener más paciencia. Cuéntanos un poquito, ya que aprovechamos, porque normalmente entrevistamos al protagonista o la protagonista, pero lo que hay detrás nunca suelen hablar o están un poquito ahí en la retaguardia, como se suele decir. ¿Cómo llevamos el tantas horas que se lleva en este belén? Bueno, Esther, pues bueno, primero muchas gracias, agradecerte que hayas venido un año más. Y bueno, se lleva bien, con paciencia. La verdad que, hombre, él en el trabajo es muy metódico, también es muy limpio, que quiera que no, vamos, tú sabes como belenista que todo he hecho todo lo que suelta, y la verdad que para estar en casa todo puede ir a los otros espacios de la casa, y es la verdad que es muy limpio, muy ordenado, muy recogido, que es fundamental, sobre todo ante estas dimensiones. Y después, bueno, es cierto porque que... Porque hay que decir, dime. Dimensiones... El belén lo monta y lo trabaja en el mismo. Sí. Es decir, estamos viendo el belén y si el cámara me de eso, el espacio que tiene es este. O sea que el espacio de trabajo es mínimo, que tiene que ser bastante metódico para que no vaya a otras habitaciones, lo que estamos hablando. Claro, y sobre todo el orden de trabajo, al final siempre va de atrás hacia adelante. Entonces, vamos, que perfecto, o sea, por ejemplo, el templo, digamos que es lo central, está perfectamente montado todo hasta el mínimo detalle y todavía no hay nada adelante absolutamente. Que lo más normal o más cómodo, entre comillas, sería montar todo lo que viene siendo las casas, tal, y después yendo poner los personajes, pero él, claro, por espacio es imposible. Así que eso hace que todo tenga que tener una organización y una planificación
previa muchísimo más exhaustiva, ¿no? Bueno, aparte de esa paciencia que hemos dicho que aportas, ¿le ayudas en algo? ¿Qué es lo que o qué te apasiona a ti? ¿Te va metiendo el gusanillo del belenismo para tú ir trabajando con él o cómo vamos? A mí me gusta, la verdad que también me gusta mucho. Y sobre todo yo le aconsejo el tema de los ropajes, aunque es verdad que él es el que al final lo ejecuta en mayor medida, pero por ahí pues donde yo más o menos le puedo echar un cable. Y después también soy un poquillo crítica, que creo que es bueno también, porque al final cualquier cosa, no, eso, repítelo, o lo otro, y la verdad que también, aunque es verdad que no muchas veces le tengo que decir que repita las cosas, ¿eh? Bueno, siempre es bueno, ¿no, Jesús? Siempre una segunda opinión, y siempre, si es para mejorar, bienvenida sea. Ya que hablábamos eso, ¿no? El tema de ya el próximo año la vamos enseñando a la escayola y demás, ¿no? Para que vaya también. En plaste, no me dejes la escayola porque echa mucho polvo. Es verdad. En plaste porque la escayola... Bueno, es un decir, porque ya, aunque sí, demos en plaste, ya hemos dicho eso normalmente, ya vamos diciéndonos la costumbre de decir escayola, pero bueno... Es verdad que tenemos ya más ventaja también con los materiales. Sí, muchísimo, muchísimo. Y se puede trabajar un poco más limpio, aunque después de aquí que iremos a grabar el de mi hijo, te garantizo yo que esa parte de mi hijo no lo lleva tan... No la tan... termina todavía. De... Sí, no va eso de recogiendo, va dejando debajo del Belén, además, hasta después. Bueno, si esto se levantara, aquí hay dos o tres familias viviendo y no se cruzan, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Pero lo que hablábamos del tema de visitarlo, Jesús, ¿cómo podría la gente que quisiera venir a disfrutar esta maravilla? Pues bueno, imagino que en estos días, cuando ya esto se vea por televisión y demás, desde principios de diciembre más o menos, que el Belén esté ya bendecido, porque como todos los años, si Dios quiere, contaremos con Fray José, que es amigo, muy amigo nuestro, y todos los años pues comparte un ratito con nosotros y nos hace una lectura franciscana y compartimos. Normalmente lo bendices, tú vas a ser tradicional en esto, porque llevo dos belenes que me han dicho que inauguran en 20 a final de noviembre, y esto a mí hasta me duele. No. Aguantaremos hasta primero de diciembre. Y a partir de ahí, pues bueno, pues por las tardes, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, vamos, más o menos en redes sociales, todo el que me conozca o que me escriba o lo que sea, o tanto a mí como a Sole, y ya nos pondremos de acuerdo con el horario para que puedan venir y echar la tardecita. Bueno, hablando de redes sociales, puedes nombrar, sí, tu red social. Por supuesto. Por, vamos, para todo aquel que no la conozca, que casi todo belenista me consta que la conoce, pero o aquel Facebook, que no lo sepa, pueda... Pueda buscarte y demás. Sí, no hay problema. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir del mes de diciembre, después nosotros somos de los que lo solemos dejar unos deditas más, en fin, que solemos tener tiempo para poder venir a verlo. Y además te digo, este año ya con la tranquilidad de las tardes y demás, con más tiempo, pues no habrá problema en que todo lo que quiera, pues se pueda acercar y lo vea. Este año puedes disfrutarlo más, que has tenido fortuna de cambiar el horario de trabajo y puedes disfrutarlo. Puedes disfrutarlo más. Lo que te digo, se llevan muchas tardes encendidas. Muchas veces paso, enciendo, lo dejo encendido, me voy. Cuando no me da cuenta, hasta el Belén y lleva 2 horas puesto. Pero bueno, bien, la verdad que muy contento. Eso es la ventaja de tener los cansas, eso sí es cierto. Yo los años que llevo, es verdad que es una comodidad el tenerlo, por ejemplo, en la parroquia Santo Domingo, pero es cierto que sí se echa de menos el pararte delante de tu Belén. Ahora me paro delante de mí, por eso, pero se echa de menos. Pues nada, lo dicho, desde aquí, invitar a todos, sanluqueños, gente de cualquier localidad que venga a visitar esta maravilla de Belén. Quien no lo conozca, pues a través de sus redes, como ha dicho, Jesús Cruz Sayago, que se ponga en contacto con él y no dejen de perder esta maravilla. Nosotros lo dejamos y seguimos conociendo más belenistas y más belenes.
esto hay que ponerlo, y esto se lleva mucho tiempo también. Y encima hice el diorama. Y yo el año, para el año que viene, pues Dios dirá. A ver, según las ganas que se tenga, porque para hacer esto hay que tener ganas. Hay que tener muchas ganas. Si te ve un poquito fracón, no te sale el trabajo. Te tiene que centrar, y cuando te se encienda la bombillita, entonces venga, hartajo. ¿Lo ocurre cuando llegue el mes de noviembre, no, octubre? Yo empiezo en el mes de septiembre, yo disfruto todo el año, y cuando llega el mes de septiembre ya empiezo a planear, ya empiezo a preparar las cositas. En el mes de septiembre ya empiezo a preparar las cositas. No es que me líe a fondo, ¿no? Pero en el mes de septiembre siempre empiezo ya a idear, haciendo los bocetos, haciendo mis cositas, preparando, y sin bulla pues lo voy haciendo. Para que el día 12 o 15 de diciembre que se haga ya la inauguración del Belén. Por eso digo, cuando llegue septiembre del año que viene, octubre, no va a picar el gusanillo. Y eso siempre nos pasa a todos los belenistas, eso siempre nos pasa. Por ejemplo, este año, si yo no llego a hacer el diorama, ya estaba intrigado ya las tripas, porque eso nos pasa a nosotros todos los belenistas, ¿no? Que cuando llegue el tiempo, ya dices, bueno, ¿y este año qué voy a hacer? No voy a hacer nada, hombre. Pero claro, es que me siento cansado, me siento un poco cansado, de verdad que sí. Bueno, pues ya veremos, queda todavía un año por delante para ver qué es lo que ojalá qué es lo que sea. Sienta con ganas y con fuerza, porque para hacer estas cosas hay que sentirte con mucho ánimo y mucha fuerza también, porque hay veces el trabajo te lo impide, el problema, cada caso es un mundo, ¿sí? Que siempre no surgen las cosas tan fácil como viene, ¿no? Yo también tengo un negocio que se echa también muchas horas, ¿no? Cierro tarde y encima pues está la familia que atenderla, porque lógico, ya mi chiquilla, mis niñas, hay que disfrutar de ellas. Pues, como digo, ya veremos para el año que viene, y si hay que descansar, tampoco pasa nada. Disfrutaremos de los belenes de los demás. Que a lo mejor lo hago, pero no sé, ya me lo plantearé para el año que viene, si Dios quiere. Por lo pronto vamos a disfrutar este año, estas navidades de este Belén. Julio, que por último, ¿qué día y a qué hora se puede visitar? Pues mira, pues no tengo, ahora mismo prácticamente me ha cogido pillado, porque esto ya se encarga la hermandad, yo se lo monto a la hermandad y se encarga ya la hermandad. Y yo creo que por las tardes, el horario de la cámara, el realizador, pues le pregunté aquí al amigo Wander, porque yo ahora mismo no tengo ni idea del horario que van a poner. Uh-huh. Y perdona. Pero bueno, estamos en el centro. Sí, es que ya por las tardes se abre de 5 a 9, lo está abierto. Lo que no te puedo decir es el horario de por las mañanas, porque me parece que ya empieza a abrir, ya me parece este domingo, pero eso está ahí en el aire, no lo sé yo. Creo que he escuchado algo. Yo sé que por las tardes es de 5 a 9. Pues por las tardes de 5 a 9, y además está en el centro, justo al lado de la Plaza de los Cisnes, en el antiguo hogar del pensionista de la Caja San Fernando. Aquí tienen el Belén de Julio Valderas, que ha montado este año por parte de la Hermandad del Consuelo. Agradecerte, Julio, que hayas compartido un ratito de tu tiempo con nosotros. Darte la enhorabuena por este Belén, por el diorama, que no lo he visto, pero me han dicho que está magnífico. Y además una buena figura, me han comentado. Y bueno, sobre todo darte la enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento, por tu trayectoria como belenista que te ha dado la Federación Española de Belenistas. Por todo ello, Julio, gracias y enhorabuena. Carlos, encantado, ha sido difícil de contactar conmigo. Sabe que tengo un negocio que hay que atenderlo, primero que nada el negocio, pero y luego sí, la devoción. Sí. Pero al final me ha trincado tu canalla. Y para mí, tú sabes que estoy en tu entera disposición, y muchísimas gracias también hacia ti, Carlos. Muchas gracias, Julio. Sabes que te apreciamos mucho. Muchas gracias.
buenas a todos. Como están viendo, yo no soy precisamente quien está en este programa todas las semanas. Pero como ella llama por teléfono y me dice, Juan, por favor, no me voy a entrevistar a mí misma. ¿A ti no te importa hacerme un reportaje con el programa nuestro de Belenes para hablar de mi Belén? Y yo he dicho, pues claro que sí. Y tengo aquí a mi lado, en su taller, en su escondrite así pequeñito que tenemos aquí en familia, a mi compañera Esther Díaz. Esther. Buenas. Bien hallado, ¿eh? Muy bien, sí. Hallado, porque ya el año pasado disfrutamos de tu Belén aquí en tu propia casa, ¿no? Que lo tenéis vuestro taller aquí en vuestra casa. Y este año hemos cambiado, ¿no? El año pasado lo teníamos en la parroquia de Santo Domingo, si no me equivoco. Sí, ahí es donde, una vez montado, disfrutarán la gente. Lo exponemos allí, ¿vale? Este diorama que estamos hablando también, que lo tenemos así medio sí, medio no, empezando, ¿no? Vamos, empezando. Este año vamos un poco atrasados. Bueno, también tenemos muchas cosas. Yo sé que también el trabajo no nos tiene absorbido, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y podemos dedicarle poco tiempo al hobby. Pues sí, la verdad. Aunque que parezca mentira, familia, esto es un hobby. Un hobby que hay que tardar mucho tiempo, pero un hobby. ¿Entiendes? Totalmente. Como todo hobby necesita su tiempo. Pues sí. Bueno, vamos careciendo cada vez más. Aparte, este año sí que es verdad que me ha costado un poco porque tenía la idea, pero no me venía la inspiración clara. Bueno. Entonces, que sabía lo que quería hacer, pero no cómo. Y nada, un día. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo Belén para estas Navidades? Pues este año he querido lo que quiero. Quiero, a ver si esperemos que llegue a buen puerto. Y este año lo quiero hacer es totalmente paisaje, ¿vale? Es un paisaje montañoso. Aquí tenemos una parte de lo que es la montaña y ahora ya en el fondo le enseñamos el otro resto, que sería lo que es el primer plano. Uh-huh. Y de fondo, pues iría también lo que continuaría serían. Lo que es montañas de este tipo, estamos viendo, son trozos de corcho, no es la típica montaña que vemos una roca grande, ¿no? Si te vas dando cuenta son distintas piezas. La idea viene un poco, es verdad que ahí es donde me dio un poco el chi. Hace poco estuve en el Torcal de Antequera, uh-huh. ¿Vale? En donde se ve perfectamente, son trozos de piedra que parecen que le han ido colocando una a una. Y es la idea lo que quiero un poco representar. No la montaña grande, voluminosa, sino eso, pequeñas piedras donde se ha ido viéndolo al paso de antiguamente, en este caso, por ejemplo, Torcal de Antequera, que fue donde estaba cubierto de agua, la misma corrosión del agua y erosión de la piedra, ha ido formando aquella maravilla, la verdad, que es una maravilla de la naturaleza. Y es lo que quiero representar un poco, ese tipo de paisaje. ¿Qué necesita esto? Pues, aparte de montañas y demás, quiero poner un árbol aquí en el centro. Ya una vez coloquemos las montañas y eso lo iría formando. Tenemos por aquí el tronco, esto es lo que hablamos, los belenistas vamos recogiendo de todos lados. Este tronco lo llevo guardado por más de 6 años, te puedo decir incluso. No, sí, lo porque vosotros todavía. Sois de los que yo me he encontrado a amigos que hacen belenes y demás, que me he encontrado, no sé, pues registrando. Eso, alguien que corta matojos, sí, no sé sí, qué, totalmente. Recogiendo hojas. Totalmente. Recogiendo hojas, que he dicho yo, si ves, ¿esto por qué? Y ya, el ¿y Belén. Si ves, el Belén. Pilas de corcho en algún sitio, preguntas si sirven para algo. En los grupos de WhatsApp, ¿vale? En los grupos de WhatsApp. Exacto. Incluso el año pasado. Estamos recogiendo por donde podamos. El año pasado nos fijamos que tenía como parte central y así más llamativa era ese camello. Ese, ¿no? Camello, exacto. Ese camello, que todo, ahora mismo estoy recordando cómo era el Belén. El camello ahí. Y este año, pues, tú quieres hacer como pieza central grande el árbol, ¿no? Exactamente, sería el árbol porque el misterio iría en una esquina, en la pieza aquella que tenemos allí detrás. Y la idea es que por el hueco entre montañas eso se vea venir lo que es lo un pueblo al fondo y los reyes. ¿Tiene distintas técnicas hacer de paisaje a la ciudad o prácticamente hacéis las mismas técnicas? A ver, el paisaje es cierto que lleva más corcho de este de bola. ¿Por el pan de toda la vida? El de toda la vida, el corcho de bolita. Para que precisamente echarse de más densidad cuesta más trabajo, pero tenemos de distintas y este es el típico corcho que hemos tenido de siempre, sí, que sí. Las bolitas. Entonces, el paisaje es verdad que la montaña, por lo menos como yo la trabajo, es más este corcho y luego el tema de escayola, que ahora explico allí más o menos cómo la estoy dando. Uh-huh. Y necesita mucha vegetación, sobre todo.
Cuando es construcciones, pues trabajamos más el otro corcho, que es lo que hablábamos de tallar piedra, la madera y demás, el corcho duro. O como conoce alguna viene con el corcho de fleta, ¿sí? ¿Vale? Es la diferencia, ¿vale? Las técnicas realmente es lo mismo, porque en una construcción, las paredes, por ejemplo, es este corcho y lleva escayola, o le damos con arena y cola y después le damos textura. Este año yo sobre todo estoy trabajando mucho el tema de la escayola, que yo lo que hago, si venimos por aquí, ¿vale? Aquí estamos viendo. Oye, te lo he aquí estoy empezando ya a dar. Ojo, bicicleta estática, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que es un cuarto para todo. Multifuncional, como... Vale, aquí hemos empezado a dar lo que es la escayola, que ya tiene un poco de color, porque yo lo que hago es que mezclo lo que es la escayola con borada, ¿vale? Está por aquel lado. Borada es el para el lecha. Ah, eso que te el lecha de lo, el con lo que se lecha los azulejos. ¿Sí? Entonces la tengo de distintos colores. Y la mezclo con la escayola, entonces ya le tengo una base de color. Ya después pues vamos pintando. Esto en su momento, cuando, aunque ya está duro, vale un poco, pero si lo volvemos a mojar con el flis-flis de agua, le podemos ir arañando. A ver, incluso si te das cuenta ahora. Fíjate bien, mira cómo se si ve por aquí. Si le damos cuenta ahora, la arañamos y le podemos hacer más surco a la piedra. Cuando le hagamos con un poco de humedad, lo vamos a poder ir tallando. Se moldea mejor. Prácticamente como el barro, ¿no? Exactamente. Se convierte hay así. Hay gente que, por ejemplo, el tema, las primeras capas de escayola en montaña las suele dar con brocha, porque es otro tipo de textura y después le espolvorea el mismo yeso y demás. Yo este año pues estoy probando así, le estoy dando con, igual que damos con la espátula en las paredes, y luego pues iré tallando. E incluso lo que hacemos es que, si te fijas por aquí, es como un poco de arena, sí. Que lo que dejamos es el mismo polvito de la escayola y eso, lo dejamos caer y con el mismo agua y eso se va secando, se cae una vez está la escayola húmeda y damos la sensación esa del desprendimiento de tierra que tiene. Dale ese hiperrealismo, ¿no? Como que está ahora muy de moda también esas técnicas de hiperrealismo, de que todo llegue la luz, el mismo tono que lleva una piedra. Pues que lleva... esperamos, se interesa. Siempre es verdad que intentamos hacerlo que sea lo más natural posible. Uh-huh. Esta es la pieza que va en el otro lateral del Belén y sí. Aquí es donde iríamos con el misterio. El misterio la idea de hacer este año es eso, como un pequeño descanso en la huida, porque realmente es un paisaje, no va a haber claro. Un cobijo como tal de pesebre ni nada. Claro, el año pasado teníais la cabalgata de los reyes, ¿no? Era el tuyo que llegaba con sí, ese primer camello, se veía al fondo la cabalgata de los reyes, y este año pues, lo tenéis como esa huida de Egipto, ¿no? Sí, en ese descanso. De esta manera siempre habrá los reyes al fondo, hombre, porque... Hay que tener ese toque a la orden, como dijo aquí. Exactamente, me gusta darlo y ya que los tengo, lo doy. Aparte tengo por detrás un pepito grillo que si no pongo reyes... Me recuerda todos los años. Eso es. Acuérdate que hay que ponerlo, ¿eh? Acuérdate que hay que ponerlo. Sí, sí, me dice que no vale, que eso no es un Belén. Claro, pero hacer la huida de Egipto, como no sé si los telespectadores lo saben, pero el nacimiento, cuando ellos huyen porque Herodes decían que ese primogénito, ¿no? Deberían de ejecutarlo. Pues ellos huyen de esa zona hasta llegar a Belén. Y tú representas como esa huida, desde donde cuando se enteran. A ver, va a ser un poco, no es una huida como tal, porque normalmente las huidas esto pues es verdad que se ve más el paisaje, lo suelen meter más en el tema de desierto y demás, pero yo pues, se puede decir que sería eso, como un pequeño descanso, es la idea. Si puedo a lo mejor meterle algún pequeño techadillo o algo aquí, lo voy diciendo por la marcha. Ya te digo, este año me ha cogido bastante atrasada. Y con una idea, pero no muy inspirada. Entonces voy sobre la marcha. Quiero meterle algo de agua, que tengo ahí. Si quieres, vamos por aquí, vemos. Sí, porque hay muchas técnicas que antiguamente se hacía con bombas de agua, se hacía de esa manera. Yo me acuerdo cuando nuestro ya querido amigo que está ahí, que en paz descanse, Paco Campo, ¿no? Que... que hacía un maestro de técnica de agua, ¿no? Que ponía esa pequeña bomba de agua antiguamente. Yo me acuerdo. Sí. Pues las bombas de agua siguen siendo, ¿vale? Útiles, ¿no? Exactamente. Aquí sí podemos ver, tenemos escondido, vamos a hacerlo desde aquí, entre la montaña. Es una fiambrera, que es donde se iría la fuente. Eso iría tapado, ¿eh? Estamos probando aquí las piedrecitas. Iríamos tapando lo que es la fiambrera como tal. Esto va dentro de la fiambrera, detrás, sí. Por detrás de la montaña,
y habría que meterle una goma que es la que sacaría el agua para el exterior. Vale. Saldría, digamos, más o menos por aquí. Vale. El caño. Lo que es el chorrito, ¿no? Un circuito. Vale. Esto va cubierto de agua y la misma agua que va ella levantando es la que va recogiendo. Muy bien, muy bien. Es la idea. El agua, pues, es verdad que tiene sus inconvenientes, que las pruebas, que si no se filtra y demás. Entonces, quiero probar este año. Mira. Que no, pues acabaremos haciendo un agua falsa con resina. Bueno, te iba a contar otra cosa. Digo que el agua se puede ahora filtrar porque hay un montón de agua sin cal, ¿eh? Lo podemos coger. Y para que nos atasque, pues, utilizamos también, podemos utilizar agua del aire acondicionado, por ejemplo, sí, ¿no? Si exactamente. Agua, también se puede utilizar. Se puede, claro, si usamos el del acondicionado o la que viene específica para el tema de coche, plancha, ¿no? De caldera y todo eso, sí, que son vale. Aguas, lo que tú dices, sin cal y eso, hay menos atajos. La verdad que es un pequeño recipiente que no creo que dé muchos problemas, la verdad, cuando ya es un río y todas esas cosas, sí hay más historia de fuga, de que te haga espuma porque lleva mucho más, tiene que dar mucho más presión, entonces, pero es la primera vez que voy a meter algo de agua en Belén mío propio. Ah, sí, que nunca había tenido esa técnica. En los Belenes de la asociación y eso sí lo hemos trabajado, pero en los que yo hacía normalmente, como yo empecé también con diorama, eran más reducidos de espacio, no he metido el agua natural nunca, y este año pues quiero probar. Y también quiero, si da tiempo, bueno, que fuera algo nevado, pero no lo sé si me dará. ¿Cuál es tu meta siempre de llegar el día que más o menos para poder exponerlo? Mi meta, como siempre, yo para eso sí me gusta la tradición de inaugurar en el puente. Es cierto que ese puente es más complicado por temas de tiempos y disponibilidad, porque siempre hay cosas y actos en los que a lo mejor acudir. Pero si no es en el mismo puente, justo pasado el puente de la Inmaculada. Lo podremos ver sí, en Santo Domingo, ¿no? Con nuestro amigo Antonio Jesús y Johnny. Exactamente. Pues, siempre están en las puertas abiertas, ¿no? Sí, de la parroquia. Con ellos la verdad que es un da gusto, porque la verdad que desde el primer día que me lo propuso Johnny, en plan cachondeo, esperando una adoración de los Reyes Magos. Y la verdad que no he tenido nunca, no he tenido inconveniente de ellos. Me dejan los días que yo voy a montar, me abren las puertas y puedo montar allí sin problema. Pues que tengamos esto todavía así, a la fecha que estamos. Yo tiemblo. Yo que cuando los proyectos no llegan o ya va llegando cada vez más cerca la meta. Y yo me agobio, la verdad. Yo me, la verdad que sí, que este año me estoy viendo apurada porque me queda muy poco tiempo para continuar y para que pueda llegar a la fecha que estamos hablando. Pero bueno, habrá que quitarle horas al sueño. Hombre, porque ya no sé de dónde quitarle. Yo lo estoy diciendo porque ahora no los va a enseñar ella misma. Cuando esa herencia, esa tradición sigue aquí y vemos que se está más adelantado. Hombre, ahí me entra más angustia. Efectivamente, pues agobia a la viejita más, ¿entiendes? Sí, porque además, aparte de verlo a él más adelantado, me entra la angustia, pero además él me dice, no te vas a poner, no vas a hacer. Entonces encima me está angustiando. Claro, pues sí. Pues Esther, es, yo creo que va a ser algo diferente, algo muy bonito, pero es verdad que son tradiciones que se ven en San Lucas, que cada vez están más arregada, ¿no? Y la asociación de Belenistas pues apuestan siempre por su tradición. Sí, es algo, la verdad que se necesita. Y poco a poco Sanlúcar también se va nutriendo de eso, ¿no? Ya se va haciendo esa ruta de Belenes, ya totalmente. Se va por los colegios, por los ciudadanos, pues poco a poco van aumentando también el número de visitantes. Exactamente, ¿no? También viene, me consta, ¿no? Incluso de Sevilla, de que vienen bastante gente a visitar nuestros Belenes. Es verdad que tenemos el referente de Jerez y San Fernando y Rota incluso, que son grandes referentes en el belenismo a nivel nacional, el puerto igual, pero siempre, pues claro, estamos ahí al lado y Sanlúcar, que a nivel de cantidad de Belenes no nos podemos comparar con las otras localidades, es cierto que en calidad, pues la verdad que también vamos teniendo ya nuestro nombre a nivel nacional como belenistas. Sí, sí, pues vemos que se exponen belenes sanluqueños en Italia, se ven expuestos por toda la península también, y eso pues se orgullece uno también. Totalmente. ¿No? Se pone uno el pecho ancho diciendo aquí nuestra gente también aporta y bastante.
Totalmente, la verdad es que sí, y es algo que no debemos de dejar que se pierda. Ahí está mucho la labor de las asociaciones, que está muchos años al frente y dentro. Ahora por tema de tiempo no puedo, pero es verdad que siguen ahí luchando para que esto no se pierda, y sobre todo desde aquí hago un llamamiento a la gente joven, que al igual que al que vamos, mi herencia que vamos a ver ahora, me consta que hay muchos jóvenes que tienen esta afición pero no terminan de lanzarse o de mostrarlo al público. Por suerte aquí vamos teniendo una base, hay varios belenistas jóvenes, pero espero que salgan más y que los que hay no se terminen cansando por tema de tiempo, que sobre todo es el que más hace que te vayas retirando de esto. Bueno, yo a ti no es que te retire, no te preocupes. Pues os dejamos con este maravilloso, os lo voy a decir ya porque el proyecto me lo sé, ¿vale? Maravilloso, Belén, que podemos disfrutar a partir de diciembre. Te dejamos trabajando, gracias Esther. Gracias siempre. Por la llamada, aquí me tienes para lo que necesites. Y familia, seguimos con más belenes y más artesanos sanluqueños aquí en Costa Noroeste Televisión. Gracias, Esther. A ti, Juan. Thank you.
Pues continuamos, como antes mi compañera ha dicho, en este caso con un joven belenista, para mí un orgullo porque es algo herencia que yo voy dejando, en este caso con mi hijo Adrián. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Este año, Adrián, él estaba acostumbrado, montábamos un diorama y hemos cambiado. Me he pasado a... Estoy haciendo un belén más grande y pues a ver qué sale este año. ¿Por qué te da el querer ampliar? ¿Te quedaba corto el diorama? ¿Querías construir más cosas? ¿Cómo ha sido? Quería más espacio para construir. Claro. Bueno, explícanos un poquito, ¿qué es lo que vemos este año? Este año vamos a ver una plaza de un pueblo y veremos dos calles. Ahora mismo lo tengo tapado, ¿vale? Pero veremos una calle por allí, por debajo del arco, y otra por aquí, los dos huecos que vemos de... Entre la muralla, ¿no? Entre la muralla, sí. ¿Qué imágenes vamos a ver? Vamos a ver una adoración de los reyes aquí debajo de la casa. Veremos una adoración de los reyes y veremos una llegada de los pastores al pueblo. Vale. En cuanto a técnica, por ejemplo, yo estaba explicando antes que dábamos directamente lo que es la escayola o yeso ya cada uno, pero por ejemplo esa muralla va dada de otra manera, ¿no? Esa muralla es corcho del duro de por spam, como este. Corcho de este, que con una piedra le voy dando para darle un poco así textura rugosa, un poquito de agua cola y luego con arena fina de playa la espolvoreo por encima para que quede esa textura como de piedra y luego se pinta y se envejece. Vale, luego lo demás sí va como estamos viendo. Lo demás es corcho de espante de bolita que irá con escayola. Va, ¿y alguna nueva técnica que tú este año estés haciendo? Pues he experimentado haciendo una bugambilla que vemos ahí en la esquina. Que ahora si queréis pues explico cómo la he hecho. Perfecto. ¿De dónde te viene la idea o...? Pues la idea me salió en TikTok. Las redes sociales también sirven para mantener nuestras tradiciones. Sí. Y la verdad que la he cogido de ahí y me ha quedado bastante bien, la verdad. Aprovechamos y explicamos un poco cómo va. Bien, pues todo tú nos explicas. Bien. Está hecha con esponja de este tipo, que he triturado en la Thermomix, en una batidora, y alambre de finito como este, ¿vale? Esto lo he liado con el trompo y lo he pintado con spray y nos queda así. Luego esto lo paso por silicona caliente y lo paso por aquí por la esponja que he teñido para darle el color. Y nos quedaría como vemos ahí. ¿Podemos ver una terminada más de cerca o...? Sí, yo quito. Haciendo una por una las varillas. Vaya haciendo una por una las varillas y luego se monta. ¿Te ha resultado fácil? ¿La recomiendas? La verdad que es sencillo de hacer, sí, se la recomiendo, la verdad. Queda bien, tiene un buen resultado. La silicona, hemos dicho que echamos silicona. ¿Silicona fría o la misma silicona? Silicona caliente, la echamos sobre el alambre y la metemos en la esponja para que se pegue. Y ya dejamos una vez seco, ya le vamos... Sí, una vez seca ya vamos uniendo las distintas varas de la bugambilla. Vale. ¿Alguna novedad más en el Belén, Adrián? Aparte del tema de la bugambilla y eso, el tema figura, al ser más grande este año... Al ser más grande, estrenaremos figura. Sobre todo en lo viene siendo segundo plano y tercero. Y eso. Fecha inaugurada. Fecha de inauguración 7-8 de diciembre. En el Puente de la Inmaculada. En el Puente de la Inmaculada.
Y todo aquel que quiera venir a disfrutar del Belén, ¿cómo tendría que hacerlo? Pondrías en contacto conmigo y cogiendo cita para verlo aquí en mi casa. Es decir, pondremos, aparecerá en la guía de Belén en tu teléfono. Sí, en la guía aparecerá mi teléfono y el número de contacto. Pues, ¿algo más que quisiera añadir de tu Belén? ¿De dónde te has inspirado, por ejemplo, este año? ¿La idea de dónde te vino? La idea me viene de varios belenes que he visto, algunas calles, que he estado en algún pueblo, he estado de viaje y he dicho, mira, esta calle... Porque son calles en resto, ¿cómo explican un poco? Si no. Tenemos una calle cuesta abajo y otra cuesta arriba. O sea que nos vamos nos hemos inspirado un poco en los pueblos de la sierra. Pueblos de montaña. El árbol que ahora mismo estamos viendo en plano, ya que lo estamos grabando, la rama es natural, pero ¿puedes explicar un poquito? El árbol está hecho unificando varias ramas, dándole forma. Y las hojas son orégano, está pegado con cola. Perfecto. Y vemos incluso atrás una especie de enredadera, una enredadera, ¿no? Que está hecha con grana de acero y pintura verde y más orégano para las hojitas. O sea que vamos usando un poco de elementos naturales con no naturales, sí, para asemejar las vegetaciones. Pues nada, lo dejamos trabajar, que va bastante avanzado, por eso la angustia del mío, como decía mi compañero Juan. Y invitamos desde aquí a todo sanluqueño, a todo belenista de nuestra ciudad y de fuera, a que disfrute de nuestros belenes, en este caso el de Adrián en su casa, el mío, como hemos dicho, en Santo Domingo, y nosotros continuamos la semana que viene con más belenes y más protagonistas.